Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada y vamos a empezar a hablar de billares matemáticos, que va a ser un pretexto para seguir estudiando un poquito cómo son cierto tipo de curvas en, por ejemplo, el toro plano. Entonces, déjeme hablar un poquito de billares. Luego vamos a caracterizar un poco el tipo de trayectoria. Y vamos a hacer. Quiero ver un par de ejemplos sencillos y luego quiero que caractericemos las trayectorias de billar en una mesa circular. Y con eso tenemos todo para abordar el caso del toro plano en la siguiente sesión. Pero bueno, vámonos al pizarrón y vamos trabajando. Ok. Entonces vamos a ver billar en matemático. Ah, bien. Entonces, los billares matemáticos son en principio modelos. Modelos como muchos de los que hemos hablado en este canal, toman algún fenómeno real, lo caricaturizamos en cuanto a su dinámica utilizando herramienta matemática y luego empezamos a buscar algunas de sus propiedades intrínsecas o emergentes o lo que sea, ¿no? En este caso, la geometría del juego de billar la vamos a utilizar para estudiar ciertos sistemas dinámicos. Que en general lo que va a interesar de esos sistemas dinámicos es las propiedades métricas. En particular propiedades que son invariantes bajo cierta métrica o incluso bajo cierta medida, ¿no? Entonces, en el caso de las invariantes métricos, pues estamos hablando de isometrías, y en el caso de invariantes de medida, estamos hablando de otro tipo de dinámica. Que nos habla de cantidades conservadas, de integrales tipo energía, ¿no? Y demás. Bueno. Pero, ¿en qué consisten estos modelitos? Pues semejan a los billares con los que uno puede jugar. Necesitamos tener pelotas, bolas, necesitamos tener una mesa y ciertas reglas dinámicas, ¿no? Pero otra vez, esto es un modelo. Entonces vamos a reducir. Entonces una bola va a ser lo que los físicos llaman una masa puntual. Para nosotros simplemente es un punto. Una mesa
va a ser una superficie con frontera. Y la frontera va a ser suave a trozos. Puede ser completamente suave, como en el caso del círculo o de la elipse, pero no necesariamente es suave en todos lados. Y la regla dinámica la vamos a reducir simplemente a una regla de rebote en la frontera, que la vamos a escribir como una reflexión. El ángulo incidente es igual al ángulo de rebote. Es decir, tenemos la curvita acá, la trayectoria de la bola que va a pegar por acá con esta velocidad. Y lo que tenemos que hacer es fijarnos en el vector tangente en ese punto. Medimos el ángulo de incidencia y el ángulo de salida, pues tiene que ser el mismo ángulo. Y por acá va a seguir la pelota, ¿no? Y se va. Ahí está. Entonces, esa es como la generalidad. No vamos a llegar demasiado lejos con los billares, pero sí vamos a hablar de algunos ejemplos que únicamente tienen dinámica con una pelota, ¿no? Más interesante con más pelotas y demás, pero bueno. Y el juego lo vamos a reducir a contar cuántas veces colisiona la pelota contra la frontera de la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de trayectorias puede haber? ¿No? Entonces, supongamos que tenemos una mesa poligonal. No necesariamente tiene que ser regular, ¿no? Tomamos una pelota por acá, que sea este punto gordo, y le pegamos con cierto ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Entonces aquí va a pegar, este es el ángulo de incidencia, teta podemos llamarle, y va a rebotar con el mismo ángulo hacia el otro lado. Pega con ángulo teta y sale hacia el otro lado con ángulo teta. Entonces, ¿qué puede ocurrir con este tipo de curvas dentro de estos pedazos de plano, ¿no? Entonces, aquí estamos con reglas del plano, ¿no? Después vamos a ver si se puede jugar en el proyectivo o en otro lado. Pero bueno, entonces, ¿qué caracteriza esto? Pues en principio, el ángulo, que es la pendiente de estas curvas, y por dónde pasa, que nos lo da los puntos donde va a ir tocando a la frontera. Entonces vamos a llamarle una teta órbita al teta órbita de un punto cualquiera, es el conjunto de los puntos de colisión de la trayectoria de billar con la frontera, ¿no? Y todos estos, en cierta forma, van a depender de la teta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tipo de órbitas podemos tener? Uno, podemos tener órbitas periódicas.
que tengamos un número finito de puntos distintos. Es decir, tengamos una cosa de la forma P1 hasta PK y el que sigue, el PK más 1, va a ser igual al P1. Y como la regla dinámica es la misma, entonces va a seguir el P2 otra vez. Cuando lleguemos a la K, regresamos al P1, ¿no? Y entonces, esta es una órbita periódica de tamaño K o de periodo K, ¿no? Y lo que vamos a obtener es un polígono cerrado inscrito en la mesa de billar, ¿no? Son curvas cerradas, curvas a trozos, curvas suaves a trozos. Cerrado, ¿no? O poligonales en el mejor de los casos, inscritos dentro de la mesa del billar. La segunda opción es, imagínense que le pegamos a esta hacia acá y le dimos a este punto que es una singularidad de la frontera, ¿no? Entonces a esas les vamos a llamar trayectorias singulares u órbitas singulares. Que podemos pensarla como periódicas de periodo infinito, ¿no? En algunos libros le llaman así. Pero bueno, las órbitas singulares son las que en algún, o sea, puedes tener tamaño K y en el K más 1 le pegas a ese I con gorro, donde ese I con gorro es el iésimo punto singular de la frontera de la mesa, ¿no? Y la tercera, el tercer tipo de órbita periódica, pues es el que no es, el tercer tipo de órbita de billar, perdón, de una trayectoria de billar, es uno que no es ni periódico ni singular. Es uno que va a estar golpeando permanentemente en algún lado de la frontera, sin cerrarse, sin detenerse en estos puntos singulares que podemos pensar que son buchacas infinitesimales. Y vamos a llamarle a esas órbitas, van a llenar densamente a la frontera, ¿no? Entonces son órbitas densas. Entonces lo que quiero es caracterizar esas órbitas densas en el caso del círculo. Pero primero un comentario sobre órbitas periódicas. En cualquier mesa poligonal, incluyendo al círculo, pensada como un poligonal de infinitos lados, ¿no? Por ejemplo, en una mesa rectangular, si le pegamos al punto medio de cualquiera de los lados con un ángulo teta de 90 grados, entonces va a regresar por la misma recta, le va a pegar al punto medio acá y va a regresar al punto de partida. Entonces esta es 2 periódica. Lo mismo para estos lados. En un cuadrado es la misma cosa. En general, en un polígono regular siempre podemos encontrar órbitas periódicas de periodo 2 si le pegamos a los puntos medios con un ángulo de pi medios, ¿no? Ahí tenemos lo mismo para el círculo, ¿no? Si le pegamos a alguno de los radios, si le pegamos al centro,
pues es un diámetro y esa es forma 90 grados pi medios con respecto a la tangente de los dos lados y entonces tenemos una trayectoria dos periódica, ¿no? Ok. En el caso del triángulo, por ejemplo, fíjense que en el cuadrado o en el rectángulo, si le pegamos otra vez a los puntos medios, pero con un ángulo de 45 de pi cuartos, esto genera una 4 periódica, ¿no? Lo mismo si le pegamos a un punto en el círculo con ángulo pi cuartos, va a pegar en algún punto P1, el segundo punto va a andar por acá, P2, el tercero va a andar por acá, P3, el 4, y se va a cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el triángulo? Tenemos un cuadrilátero inscrito en cualquier cuadrilátero, un cuadrilátero inscrito en un círculo. ¿Podríamos encontrar un triángulo inscrito en cualquier triángulo? Si el triángulo es equilátero, claro que se puede. Le pegamos a los puntos medios con este ángulo. Y ahí está un triángulo inscrito. 3 periódica. Para un isósceles no está tan trivial, pero se puede encontrar, ¿no? Pero para un triángulo general no está tan fácil. Parece sencillo, ¿no? La pregunta es, ¿es posible hallar una trayectoria o una tres trayectoria periódica en cualquier triángulo? Y la respuesta a esta pregunta, que parece tan sencilla, es no sabemos, ¿no? Hay cosas, avances interesantes para triángulos rectángulos, por ejemplo, pero en el caso general no sabemos. Se han avanzado ahí por dos medios al menos. Uno es cómputo extensivo y el otro es exhaustivo, perdón, y el otro es flujos de Ricci sobre cierto tipo de variedad, que se reduce a buscar este tipo de cosas tres periódicas, ¿no? Entonces, hay problemas abiertos, hay matemática interesante, es una invitación a que sigan revisando esta cosa. Les recomiendo mucho el libro de Sergei Tabachnikov. Se llama Geometría y Billares. Se los dejo por acá abajo en la descripción. Y mientras, vamos a jugar en el círculo. Entonces, tenemos una mesa circular. Si tiramos la pelota desde cualquier punto, digamos que el punto inicial es P1 y que el ángulo de incidencia es teta. Entonces, este sale con ángulo teta también de este lado, hasta pegar con ángulo teta en el punto P2. Entonces, este ángulo de aquí mide 2 teta, ¿no?
se puede hacer la cuenta, ¿no? Este de aquí mide 90, entonces 90 menos teta y 90 menos teta lo sumamos y con este ángulo de aquí deberían ser 180, pero entonces tiene 180 menos 2 teta igual a este ángulo que es, tendría que ser 2 teta, ¿no? Entonces ahí está. Entonces el punto P2 es como P1 y súmale 2 teta. El P3 es como el P2 más 2 teta, que a su vez es P1 más 2 teta. Más 2 teta, ¿no? P4 va a ser P3 más 2 teta, que es P1 más 2 teta, más 2 teta, más 2 teta, y así nos seguimos. En el PN vamos a tener P1 más 2N teta. ¿No? Entonces, ¿cómo tiene que ser? O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es rotar por 2 teta. Nada más. El punto. Y entonces, ¿cómo tiene que ser la teta? Pues tendríamos que tener que, para que se cierre, la PN más 1 debe ser congruente con P1, módulo 2pi, ¿no? Y eso significa que 2, ni siquiera el 2, ¿no? Que N teta debe ser de la forma un múltiplo racional de pi, ¿no? R por pi, donde R es racional. Esta n ya sabemos que es entera, entonces de hecho nos basta con que teta sea un múltiplo racional de pi. Y con eso cerramos la trayectoria del billar, ¿no? ¿Qué pasa en el caso que no es un múltiplo racional de pi? Pues, ¿qué vamos a tener? Vámonos para acá. Entonces, supongamos que teta es igual a x veces pi con x en r menos los racionales, ¿no? Ok, y vamos a dibujar la teta órbita de P1, ¿no? Entonces, P1 es cualquier punto de colisión. Vamos a tener, esto va a ser de la forma P1 más 2n teta con n en naturales, ¿no? Pero la teta es un múltiplo irracional de pi. Entonces jamás vamos a tener, pues lo primero que hay que observar es que la órbita no se cierra. Pues si se cierra, si se cerrara, esto, pues de lo contrario, 2n pi tendría que ser de la forma un múltiplo racional de pi. De pi, ¿no? R racional. Pero, 2, ¿no? Entonces, quitamos el 2 y entonces tendríamos que n teta tendría que ser como R pi con R en Q. Pero esto es de la forma n x pi, ¿no? Y significaría, si esto fuera igual que R pi, significaría que este producto es un racional
y ni a golpes ese producto va a ser un racional. Así. Entonces, vamos a ver. Ahí está, le pegamos a un punto. Entonces, vamos a llamarle PN. Vamos a ponerlo de este lado. PN es el punto más cercano a P1 antes de la primera vuelta. Es decir, empezamos con P1 y PN es el último antes de dar la vuelta y PN más 1 es el que sigue, ¿no? Entonces, sabemos que PN y PN más 1 forman un arco de 2 teta. Entonces, el arco de PN a P1, sin pérdida de generalidad, tiene que ser más chiquito que teta, ¿no? Si fuera exactamente teta, entonces estamos a la mitad, ¿no? Eso no va a pasar porque se cerraría en la que sigue. Entonces, a este ángulo, a este arco, vamos a llamarle teta 1. Entonces damos otra vuelta, digamos, por acá va a quedar el PN2. Y no, tiene que quedar un poquito más cerca. Y un poquito más adelante va a quedar PN2. Y aquí PN2 más 1. Entonces vamos a llamarle teta 2 al PN2, PN2. 2 más 1, PN1, siempre nos vamos a agarrar el que sea más chiquito, y entonces lo que vamos a tener es que teta 1 va a ser más grande que teta 2, más grande que teta 3, más, ¿no? Vamos a ir formando cada vez arcos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y entonces la sucesión de las tetas n's va a tender a cero, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Ah, porque si tomamos cualquier otro arco I de cualquier tamaño, de tamaño arbitrario, desde luego arbitrario módulo 2pi, hay puntos en I. Hay puntos PJ, ¿no? Entonces significa que la órbita, la teta órbita de P1 es densa en la circunferencia y por tanto la teta órbita de P1 es, o la trayectoria, ¿no? La trayectoria de Bier es densa en el círculo. ¿No? Entonces, por hoy dejémosle aquí. Este resultado se le debe a Jacobi. Viene en el libro de Tabashnikov. De hecho, viene en cualquier libro que trate de compendiar un montón de cosas sobre billares. Dejémosle aquí y vamos a ver qué tiene que ver esto con jugar billar en una mesa cuadrada. Dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.